Pacific Rim vio la luz en el 2013, de la mano de uno de los grandes favoritos. Si bien no habíamos visto algo tan al estilo futurista de Guillermo del Toro, esta película inspiró a muchas otras y demostró lo que se podía hacer en historias con mechas, o bueno, con grandes robots. De inmediato, los seguidores del director comenzaron a engrandecer su trabajo y otros voltearon a verlo. Queríamos ver más de estos titanes de acero, conocer más de su historia. Después de muchos rumores y problemas con la franquicia, se reveló la existencia de la secuela. El problema era que ya no correría a cargo de Guillermo, sino del director Steven S. DeKnight. Él ha sido conocido por trabajos en serie, como Smallville, Spartacus y la más reciente Daredevil en su primera temporada. Su experiencia en largometrajes realmente es nula, y obvio los fanáticos de Del Toro brincaron al enterarse de este cambio. Sin embargo, el estudio no podía parar. Universal está consciente que la película dará mucho y han comenzado ya los preparativos para todo lo que sucederá alrededor de Pacific Rim en los próximos años. La comparativa desde un principio ha sido muy fuerte. Se han dicho que es un plagio de Evangelion y una mezcla de Robotech y algunos mechas famosos, pero pues era de esperarse con una historia así. La sinopsis va de lo siguiente. El conflicto que abarca todo el globo terráqueo entre los monstruos de destrucción masiva y las supermáquinas piloteadas por humanos construidas para vencerlos del asalto total a la humanidad. A la cuenca del Pacífico. Preludio al asalto total de lo... Fue solo el preludio del asalto total a la humanidad en la cuenca del Pacífico. John Boyega protagoniza el rebelde Jake Pentecost, un piloto de Jagger cuyo legendario padre dio su vida para asegurar la victoria de la humanidad contra los monstruos Kaiju. Desde entonces, Jake abandonó su entrenamiento para quedar atrapado en un submundo criminal. Pero cuando se desata una amenaza aún mayor, imparable, para desgarrar nuestras ciudades y hacer que el mundo se arrodille, Mako Mori, quien está a la cabeza, le ofrece una última oportunidad de cumplir con el legado de su padre. Una valiente nueva generación de pilotos que han crecido a la sombra de la guerra mientras buscan justicia para los caídos. Su única esperanza es unirse en un levantamiento global contra las fuerzas de la extinción. Al director de Knight le gusta mucho hablar, por lo que nos hemos dado cuenta, y es un visionario de franquicias. Dentro de los muchos secretos, o mejor dicho, novedades que vendrán con esta saga, la primera noticia que se nos da a conocer es sobre una precuela en cómic de la secuela Uprising. Este cómic estará dividido en 6 partes y será un inframundo criminal en una edad llena de monstruos y robots. Según el director, la trama sería la siguiente. Santa Mónica en el 2034, en una ciudad que una vez fue la joya de la costa oeste, han surgido de un nuevo mundo, de las cenizas los robots gigantes y monstruos gigantes. En este periodo futurista, nos encontraremos con una nueva generación de supervivientes, incluido Jake Pentecost, hijo de Stacker Pentecost, que está buscando respuestas detrás de la muerte de su legendario padre. Griffin, un piloto de Jagger, que ha pasado de defender al mundo a pilotear un Jagger ilegal para un jefe de la mafia. Y el Mexar, un supremo tecnocriminal que gobierna el inframundo con un puño de acero, con un telón de fondo neo-noir de bandas callejeras, adoradores de Kaiju y Jagger. Una figura misteriosa pero familiar llega con una agenda peligrosa. Junto con la noticia, Legendary también lanzó la portada del primer número, que saldrá en formato impreso y digital el 17 de enero del 2018, un poquito antes del lanzamiento de la película. La historia será escrita por Cava Scott y el diseñador de arte Rich Elson. Tendrá un costo aproximado de $4. Pero la sorpresa no termina aquí. El último comentario de The Knight ha dejado a muchos impactados, incluso esperanzados, a ver más batallas Kaiju. Solo que esta vez serán 2 reconocidos personajes,
Godzilla y King Kong. El director dice que se encuentra en conversaciones con Universal para hacer un crossover con su universo de monstruos. El problema es que las películas pertenecen a diferentes compañías y pareciera que The Knight no sabe aún en lo que se está metiendo. En una entrevista, Steven comentó que dentro de Uprising se encuentran algunos easter eggs referentes a estos dos legendarios monstruos. A él le parece una idea fantástica. Esta idea podríamos verla hecha realidad en la tercera parte de Pacific Rim, aunque aún no está confirmado. El director se siente emocionado por la idea. Todo esto, más que ser una idea del director, es debido a los diferentes comentarios de los fanáticos que vieron el universo de monstruos, en donde comenzaron las especulaciones de que Pacific Rim podría ser del mismo universo. Así que The Knight, ni tardo ni perezoso, comenzó a echar a andar su cabeza generando y negociando para lograr este crossover. Todo dependerá de qué tan bien termine Uprising, ya que si ven una taquilla a reventar y el box office superado, seguramente las compañías darán luz verde para la realización de esta extraordinaria idea. Pacific Rim 2 llegará el 22 de marzo del 2018 y esta noticia nos emociona quizás un poco más que el cómic. ¿Será acaso que Godzilla se convertirá también en un Jagger? ¿Lo harán robot? Muchas cosas podrían salir de la mente de este director, solo que nos queda esperar ver qué pasará. Dale like al video si te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjanos tus comentarios para saber qué es lo que te gustaría ver en Pacific Rim. ¡Nos vemos!